Voluntarios del Bicentenario. Sostenibilidad. Chicos, qué gustazo saber que estemos bien. Saludos desde Piura, con mucho sol por acá. Han sido meses recontra difíciles, pero poco a poco estamos mejorando, ¿no? Sí, Alejandra, y no fue fácil adaptarnos a la nueva normalidad, pero todo es por nuestra salud. Incluso seguimos usando nuestras mascarillas. Ya no sé hasta cuándo será. Sí, ¿no? Al comienzo era incómodo. Se me empañaban los lentes todos los días, pero ya lo superé. Incluso ahora tengo mascarillas de todos los colores. Sí, a todos, José. A mí no me gustaba el protector facial porque se me enredaba en el cabello. Pero luego conseguí unos bien chéveres que te los pones como lentes y ahora soy feliz. Lo que aún no supero es viajar en el transporte público, porque no todos respetan las nuevas normas de convivencia. Sí, Ale, tienes toda la razón. Lo peor es cuando algunas personas suben a la combi sin mascarilla. ¿Les ha pasado? Sí, pero no solo es eso. Javi, les cuento lo que me pasó hace unas semanas. Una vez me tocó sentarme al costado de una señora y de pronto botó su botella de plástico por la ventana. Eso me puso muy mal. La quedé mirando, pero no le dije nada porque tenía miedo a que me respondiera de mala forma. Imagínate si todavía se quitara su mascarilla. ¡Me muero! Luego me bajé en mi paradero y me sentí muy molesta. Pero lo que más me frustró fue no haberle dicho nada a la señora. Ah, suave, qué fuerte. Pero pasa seguido, ¿ah? A mí también me ha pasado alguna vez y he dudado en intervenir. Sí, Jorge, me sentí mal, pero de esa experiencia aprendí que podía hacer algo más. Así que desde ese día decidí tomar acción y acercarme muy respetuosamente a las personas para que tomen conciencia. Si vuelve a suceder, ya sé qué decirles para hablarles sobre el cuidado ambiental. Por ejemplo, algo que les diría es que es importante no botar la basura en la calle. Cuando tengamos una botella de plástico, por ejemplo, podemos esperar a botarla en un tacho de basura. O incluso podemos reciclarla como hago yo. La llevas a tu casa, la lavas y la pones en una bolsa de reciclaje. De esta manera, los recicladores que pasan cerca de tu casa las encuentran y le dan un nuevo uso. ¡Qué bueno, Ale! Que a pesar de la mala experiencia, aprendiste algo muy positivo. Por cierto, ¿han visto el curso de sostenibilidad del Bicentenario? Cuando lo llevé, me quedó un mensaje similar. Hay que tomar conciencia de la problemática ambiental que vive nuestra comunidad, país y planeta. Así podremos tomar decisiones responsables, acordes con la realidad que tenemos. Podemos hacer mucho con nuestras acciones. Depende de nosotros mismos. ¡Ale, eres una trome! Yo también voy a poner mi bolsita de reciclaje en mi casa y voy a seguir tu ejemplo. Si quieres conocer más sobre los voluntarios del Bicentenario, entra a bicentenariodelperú.gob.pe/voluntarios. Bicentenario, tu oportunidad para tomar acción. Mira los demás videos para aprender sobre las acciones que harán que el Perú sea un país de valores. Bicentenario del Perú 2021.